ponlas dentro. ¿Dónde está? Ah, oye, Juani, ¿no venía hoy tu amiga esa, la Paqui? Uy, la Paqui, no, chiquillo, Manoli. Ay, Dios mío, el tiempo que hace que no la veo. Si es que se me ha hecho una eternidad, pues por lo menos 6 o 7 años. ¿Y eres muy amigas? Muchísimo. Ay, nos queríamos tanto. Estábamos todo el día juntas. Sí. Fíjate, yo... Bueno, si es que cuando me acuerdo de ella, siempre me acuerdo que tenía... Siempre la veo con un esqueje de tomate en la mano. Ay, sí. ¿Qué imagen más bonita? Sí, era más buena persona y más inocente. Oye, si no hablaba de sus plantas, no hablaba de nada, chitón. Vamos, que no era muy espabilada, ¿no? Bueno, que tampoco he dicho yo que fuera tonta. No, ¿qué pasa? Que era un poquitillo retraída, era muy tímida y, bueno, decían que era un poco pan sin saco, cuidado. Pero qué exagerada eres, Juani. De eso nada, señor Manolo, de exagerada nada. Si era ella para pa irse al notario al pueblo de al lado, pues como para otro irse a Nueva York. No te lo... Oye, eso yo no me lo pierdo. Cuando llegue, avísame, ¿vale? Cuidadito, a ver si vaya a empezar con cachondeo y se me asusta. No. ¿Sabes si nos trae por lo menos unos tomatitos del pueblo, verdad? ¿Qué, eres amigas del colegio? No, del colegio no. Es que estuvimos de chiquitillas, estuvimos sirviendo en la misma casa las dos. ¿Ah, sí? Pues ese servicio en aquel entonces costaría lo suyo. Y más que éramos, es que era una casa buenísima, ¿eh? No como otras. Oye, no me cojas tú el sentido, que ya sabes por dónde lo digo. No, hombre, que era una casa de estas, de que había mucha plata, muchos cuadros. Basta. Muy buenos, y vamos, es que era una finca. Claro, no como este adosadito. Claro. Otra igual, me voy a estar cogiendo rábano por la soda todo el rato. Mira, que... Chachu, siéntate ya. Joder, encima que soy el único que te ayude y... Eso bueno, también es verdad. Volviendo al tema, que esta casa comparada con la que dice Juani... ¿No? Vaya, está, si todo el rato, cuando venga ella, cuidado, ¿eh? Cuidado, a ver si se me asusta. Ya bastante tiene que venir a la ciudad, que se me vuelve para el pueblo. Manuela. Oye, pues ya sabéis, ¿eh? Cuando llegue Manoli, sacamos la plata y los cuadros y tú me planchas el batín de seda, ¿eh? Sí, bueno, puedes sentarte, guapo. ¿Dónde vas, Nacho? ¿Al baño? ¿No puedo ir al baño? ¿Con el teléfono? Es que es el único sitio donde puedo hablar tranquilo en esta casa. ¿Dónde va? Que llavero tan feo. Pero os pasa, hija, pasa. Voy, mamá. ¿Cómo pesa esto, hija? Nacho, a ver si haces pesas, ¿eh? Sí, sí. Oye, ¿no llevas demasiado equipaje, mamá? Uy, no, hija. Pero si son 4 cosas. No, yo 4 cosas. Ya. Toma, cambia el llaverito, ¿eh? Uy, ay, qué alegría. Por fin en casa. No, cargues, hija, no cargues, ya lo hará Nacho. Mamá, pobrecito, mira cómo le tienes, anda. Sí, dejas, luego ya las cambio yo, ¿vale? ¡No, Nacho! ¿Qué pasa? No, hombre, no las dejes aquí en medio, que hacen muy mal efecto. Súbelas a la habitación de las niñas. ¿Arriba? Pero ¿no te ibas ahora a tu casa? ¿Ahora a mi casa? Bueno, me voy ahora, pero bueno, cuando sea, ¿no? Ah, no, pero si eso os estorbo, bueno, ¿me lo decís? No, por Dios, Consuelo, tú no estorbas nunca, anda. Claro que no estorbas, mamá, por 3 días que viene te quedas con nosotros. Venga, te ayudo. No, deja, ya lo llevo yo. Es que está pasando mucho. Ya lo llevo yo, deja. ¿Tres días? Oye, no pensarás irte antes, ¿verdad? No. Ah. No, Dios. Al contrario. ¿Qué tal, frutos? No te he preguntado. ¡Uy, te he traído una cosa divina! ¿Ah, sí? ¡Uy, una cosa! Sí, ma... ¡Nacho, déjame la sombrerera! ¿La sombrerera? Sí. Oye, ¿y por qué frutos no ha venido contigo? Oye, nada, aquí no está. ¡Baja también el weekend! ¿El
weekend. ¿Cómo se le puede llamar weekend una maleta? Mamá, cuéntame cosas, ¿cómo os va? Yo qué sé, a ti, a fotos, ¿qué tal de novio? ¡Ay, qué... ¡Ay, novio! ¡Qué palabra tan horrorosa a mi edad! Bueno. ¡Ay, no, no, no! ¡Ah, ah! ¡La rígida! ¡Baja también la rígida! La rígida. ¡Ay, Nacho! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mi maleta! No, ¿qué pasa? Es tardísimo, que llego tarde. ¿Para qué? No, Nacho, Nacho, que hoy entrabas más tarde. He quedado con Borja en hacer un informe especial y no puedo fallarle. Estás en tu casa, ¿eh, Consuelo? Y te he dejado el weekend al lado de la rígida, ¿eh? ¡Nacho! ¡Dios! ¡Nacho! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira cómo las ha dejado! ¿Frutos? ¡Ay, qué pesadita estás con frutos y frutos y frutos, hija! ¡Deja ese buen hombre! Oh, ¿pero qué no ves cómo la tengo liada? ¿No ves? Hay mogollón de gente, ¿eh? Ya, hoy llegará otro actor de clase, ya verás. Bueno, pues vete, ya las cojo yo. No, hombre, no, ¿cómo te vas a quedar aquí solo, tío? Pero, ¿qué te crees? ¿Que no puedo comprar ni unas entradas o qué? Que no es eso, sino que prefiero quedarme, ¿vale? Partidazo, vamos a ver, Lucas. Partidazo. Ey, Alberto, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Mira, tío, ni lo intentes, no queda ni una. Ni una. Venga, hasta luego. Bueno, ya se nos ocurrirá algo, tío. Sí, no sé qué. Venga, que tengo que ir a clase, te llevo a casa y me voy para allá, ¿eh? No, hombre, no, vete, que puedo ir yo solo. Que no, hombre, que te acerco, que no pasa nada. Pero te quieres ir a clase, que no vas a llegar. Venga, corre. ¿Seguro? Que sí. Venga, gracias, pero tío. Date prisa. Nos vemos. Nada, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué haces aquí? ¿Eh? ¿Qué es lo que quieres? Déjame en paz. Escucha, solo quería... ¿Qué querías? ¿Ver cómo me has dejado, eh? Lucas, por favor, yo... Vete de una vez, ¿vale? Te he dicho mil veces que no me molestes, ¿vale? A este paso me quedo calva. Bueno, eso es exagerada, mujer. Es normal después de tener un niño. Además, esos chupan de todas partes, ¿verdad que sí, compañero? Sí. Estas vitaminas te van a venir fenomenal, ¿eh? Pero... Hola. Uy, perdón. Creí que habías tomado. Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Sí. Ah. Uy, qué guapo eres. Gracias. Bueno, adiós. Me llamas, ¿eh? Sí, adiós. Adiós, Paquito. Hasta luego. Toma tu maletín. ¿Te falta mucho? No, un par de minutos. Ah, bien. Porque mamá está de los nervios ya. Estoy cansada, Nacho. Ay, qué bien. Oye, ¿y esto? No me digas que has empezado a beber a escondidas. Sí, desde que me casé, nada, la mala vida. ¿Y con quién piensas vaciar la botella? Una mujer apasionada, encantadora, bueno, en fin. ¿Enfermera o doctora? No, no te pienso dar más pistas, solo que esta botellita esta noche cae. ¿Esta noche? ¿Mm? Ah, es para celebrar que mamá está en casa, quizás. No, mamá no es encantadora, a mí me gusta la hija. Nacho, hablando en serio, ¿no piensas que mamá está un poco rara? No. Yo creo que le pasa algo con frutos. No, yo la veo muy contenta. Es más, demasiado contenta. No, está disimulando. Pobrecita, es que ha tenido tan mala suerte con los hombres. Y yo pienso que frutos no es para ella. Es mira, demasiado me da igual. Joven. El caso es que tiene... no tenemos un segundo para ti y para mí. Pero no te preocupes, no. Que esta noche es solo para los dos. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Y cómo vas a conseguir eso? Sí, sí, sí. Es sí, sí. Muy fácil, muy fácil. ¿Cómo? Cenamos tempranito. Sí. Acostamos a todo el mundo tempranito. Ajá. Uh-huh. Y tú y yo nos comemos el postre. ¿Ah, sí? Doctora Sana, por favor. No, es aquí, sí, sí. Es el pasillo al fondo a la derecha. Vale, muchas gracias. Pero, Nacho, ¿pero cómo me puedes tirar al suelo, por favor? Qué pillada, qué vergüenza. Estas cosas no me hacen ni ¿cómo que pillada? Oye, ¿y mi trasero? Oye, me has hecho daño, sí. Tú me has hecho daño con el suelo. Eso se cura. Pero, Nacho, que te digo que me duele. Venga, vámonos. Mamá está esperando. Oye, haz favor, déjame perdón. Pero, déjame perdón, déjame señalar. ¿Dónde se habrá metido esta criatura? Bueno, tranquilízate, mujer. ¿Cómo debería estar tranquila, señor Manolo? Si sé que se ha perdido, se lo digo yo que se ha perdido, claro. Tanto maestro de autobús, tanto de todo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ya está! ¡Vigíleme el guiso, por Dios, señor Manolo, tú! ¡Ay, ya voy! ¡Ya estoy! ¡Ya voy, ya voy! Por favor, os lo pido, Ni una risa, que me mata, Juani. Vale, vamos a conocer a la paisana de Juani. ¡Muchilla! ¡No te rías! Ven, 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 ya.
ya estoy, ya estamos aquí. Mira. Hola, ¿qué tal? Mira, Manoli, este es Chechu. Hola, cariño. Poli, es mi novio, mi novio. ¿Qué tal? Hola. Y el señor Manolo. ¿Cómo el abuelo de los niños. Ay, perdona, hija, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Ya veo que estás muy bien. Cállate. ¿Qué tal el viaje? ¿Qué tal? Pues muy reconfortable, gracias. Pero, Juani, qué alegría, por Dios, anda, dame otro beso. Ay, matada alegría. Ay, qué guapa estáis, la niña, por Dios. Pero vamos, pero ¿qué te han traído hasta aquí? ¿Qué? Pues, ¿cómo estás? Mira, Dios mío, ¿cómo estás? ¿Tú te acuerdas de lo bien que me llevaba yo con las plantas? Uy, no me voy a acordar, pero si estaba todo el día mirando las raíces y las hojas y los tallos. ¿Sí? Pues un día me dije yo a mí misma, aquí hay tomate. ¿Cuánto? Y mira, ahora soy horticultora biológica. Horticultora biológica, fíjate. Anda, sí, mira, nosotros también somos biológicos. Ahora nos han traído un cubo nuevo. Sí, nosotros somos muy biológicos también, ¿eh? Sí, fíjate, en un lado hay que echar los envases, los bris, las latas, todas esas cosas. Y en el otro, pues, las cáscaras y todo lo demás. Bien, ¿eh? Sí, somos pues muy apañaditos. Pues mire, lo mío es que, o sea, sí. Estoy en contra del abuso de los productos químicos. Ah, yo también, yo sí, también. Sí, muy sí, bien. Sí, no, nosotros también. También, nosotros. También. Juani, ¿sabes qué pasa? Que sí. Queda como una paisajista. Ay, a no. A ver si me podías tú guardar la bolsa. Ay, la bolsa sí que bueno, no se la vamos a guardar. Fíjese usted, claro, estamos mujer. Aquí de vuelta, Dios mío, una más. Bueno, pero mañana nos vemos, hija. Ay, sí, recordamos los viejos tiempos, ¿vale? Ay, anda, ay. Que no éramos ingenuos, hija. Hoy lo que hemos cambiado, Dios mío, fíjate qué barbaridad, el tiempo, cómo qué pasa barbaridad, tiempo. Qué fuerte. Ay. Bueno, un placer. ¿Eh? Y si quieren reestructurar el jardincito. Bueno, pues muchas gracias. Pues ya lo pensaremos. Bueno, sí, encantada, ¿eh? Sí. Las tarjetas. Sí. Venga, bueno, cariño, venga, yo te vámonos. Acompaño. No. Bueno, hasta bueno, ahora, ¿eh? Encantada. Ahora vengo. Hasta venga, dale. Hasta luego. Ay, cariño, como acá. Ay, repartiendo tus tarjetas y todo. Ay, qué hay. Jope con la de pueblo, macho. Madre mía, yo creía que iba a traer la gallina ahí en el bolso. No, hijo, pobre. Pero si hoy día con la televisión las cosas han cambiado mucho. Pues sí, que es verdad. Ay. Bueno, ya lo ves. No es ella, ¿eh? Ah, no es ella. No es ella. Bueno, quiero decir que sí que es ella, vaya, pero que... No sé, que la encuentro muy distinta. Ya, pero eso es sacar partido a sembrar lechugas y echarle caquita encima. ¿Eh? Sí, Manolo, por Dios. Juaní, yo te digo una cosa. Tu amiga está, pero que muy bien, ¿eh? Sí, está muy guapa, muy guapa. Está muy guapa, además, con ese cuerpazo que tiene, que da gusto. ¡Poli! Digo que para Marcial... Para Marcial no me líes, ¿eh? De verdad, que Marcial últimamente está con un alma en pena. Yo creo que podíamos, ya que está aquí, quedar para cenar... Y ya se conocen y a lo mejor, oye... Tienes razón, sí que harían una pareja maja. Hombre, ella con cualquiera, vamos, porque ya está fenomenal y vale, vamos. Claro, sí. Vale. Pues nada, ya está. Eso. Como todo de San Lucas, por cierto, ¿eh? Sí, ya abro yo. Hola, Manolo. Pasen, y lo dejan todo por aquí, ¿eh? Bien colocadito. Con mucho cuidado. Esta cajita, con mucho cuidado. Venga, vamos. 3, 4. Esa otra que queda ahí. Qué barbaridad, pero qué todo esto, si parece un... Ay, Manolo, sal de aquí, hombre, ¿no ves que estorbas a los chicos? Bueno. Manolo, ¿tienes algo para darles? Porque es que yo no... Sí, mujer, no te preocupes. Oye, lo que te haga falta, por eso no padezcas. A Manolo, sé más generoso, hombre, que a mí me gusta dar buenas propinas. Calla, Manolo, calla. Aquí, esto. Sí. 1, 2, 3, 4. Oh, 5, 6. Bueno, pues tomar, hijo, lo que tengo. Muchas habéis gracias. Tenido suerte, me habéis pillado con dinero. Adiós, chavales. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo andamos? Pues regular, Manolo, porque no sé dónde dormir y no quería molestar. Bueno, hombre, tú no molestas nunca. No, ya lo sé, solo faltaba. Pues eso. No, hombre, lo que pasa es que sois muchos y no tenéis mucho sitio, ¿no? Nah, pero bueno, aquí vivimos bien y somos bien avenidos. No te preocupes, que ya nos apañamos. No, ya, hombre. Pero en esta casa primero vienes tú, después Alberto, después Alicia, lógico. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Pues ahora no hay sitio. Ya, ¿cómo no va a haber sitio? Donde caben 10, caben 11, Consuelo. Ya, Manolo, ya lo sé, pero que yo creo que eso es un problema para los chicos. Para los chicos, encantados. Y además, lo principal es la familia. Claro, ay, eso es verdad. Tienes toda la razón, eso es verdad. Claro. Pues me quedo
¿Y ya no hay más que hablar? Natural, pero no te quedaba ya. Ah, bueno, yo ya me entiendo, bueno, ya me entiendo. ¿Y tú este maremo trunqué? Son mis cosas. Ay. Usted perdone, doña Consuelito, que es que... Pues que lo he visto así todo junto y eso y que me ha impresionado, vamos. Me parece mucho, Juani, pero luego se queda en nada. Que, por cierto, que la ha llamado el señor Fruto, la ha llamado, pues, como dos, tres veces, ¿eh? Si no han sido más. Gracias, Juani. Si vuelve a llamar, sí, le dices que no me has visto. Olvídalo, tío. Ese cerdo no creo que te vuelva a molestar, ¿eh? Anda, ayúdame. Esto está tirado. Si hemos conseguido subir las escaleras, ¡venga! ¡Oh! ¡Qué pesas! Y encima sin entradas para el partido. Ya, y en el listín nadie tenía. Hombre, ¿tal vez en la reventa? Sí, en la reventa. Seguro que piden una pasta. Oye, ¿y si pasamos de ahí? Vamos al centro comercial, allí seguro que hay pibitas. Anda, tío, vaya solución. Hola. ¿Tenéis visita? ¿Ah, sí? Pues si es una pibita, que pase. ¡Hombre! Hola. ¿Tú qué haces aquí? ¿Por qué la has dejado pasar? Lucas, déjame decirte... Que se vaya, no quiero verle. Ya la has oído, pírate, ¿vale? Mira, he traído entradas para el partido. Pero yo flipo, ¿pero tú de qué vas, tío? Ah, vale, pues vamos tú y yo, los dos juntitos al partido, ¿eh? Como dos conejas. No, son para vosotros, yo no voy. Pensé que te gustaría. No, lo que me gustaría es andar. Mira, siento mucho lo que pasó, ¿vale? Y si pudiera ayudarte en lo que sea, hacer... Te has hecho bastante. Venga, lárgate. Bueno, pues aquí las dejo, ¿vale? Hacer con ellas lo que queráis. Esto te lo metes donde te quepa, ¿vale? Está hecho polvo. ¿Te da pena? Pues mírame a mí, María. Venga, 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 ese culete guarro. Déjame, tía, que no estoy para broma. Oye, ¿se puede saber qué hacíais en el garaje hasta ahora? Pues nada, que estaba arreglando la bici de tu hijo. ¿Pero qué morro tiene? Pero papá, si se ha sentado a darme órdenes y no ha hecho nada, lo he hecho yo todo, todo, todo. ¿Qué morro? ¿Cómo morro? Un respeto, Chechu. Un respeto a las canas. Bueno, ¿funciona ya o no? Bueno, faltan algunos pequeños detallitos. Sí, pequeños detallitos, al abuelo, pero si es un montón de chatarra. ¿Ves? Oye, abuelita, ¿me podrías comprar una bici nueva, por favor? Pues quieto, quieto. ¿Qué? Pero, Chechu, ¿cuántas veces te he dicho que comprar por comprar no está bien? Hay que aprovechar las cosas, cuidarlas. Sí, vale, vale, abuelo, ya me lo has dicho muchas veces. Sí, y no crees que es por la bici, es por todo. Hay que valorar las cosas en esta vida. Venga, a la cama que mañana hay clase, venga. Ay, espera, papá, pero por... No, no, venga, ya. Estaba en lo... Andábamos. Ya te lo cuento. Ay, espérate, 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 espérate un momento, espérate un momento, que tengo algo que deciros. ¿Qué? ¿Qué pasa, mamá? Pues que Frutos y yo ya no estamos juntos. ¿Te ha dejado? ¿Eh? Sí. ¿A mí? Sí. No, lo he dejado yo a él. ¿Pero es definitivo? Sí, sí, uy, 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 qué a gusto, qué a gusto. Oh. Solo que pensaba que vosotros... ¿Qué, nosotros qué? Pues que me daba vergüenza. Que pudierais pensar que yo me puedo comportar como un adolescente, porque que si ahora me enamoro, que si ahora me desenamoro. No, bueno, tú por eso no te preocupes, Consuelo. Tú relájate y disfruta. Además, ya sabes que a mí Frutos no... Oye, abuela, ¿qué pasa? ¿Que crees que los adolescentes no se pueden enamorar de verdad o qué? Bueno, venga, anda, déjate de amores y a dormir. Venga, a la cama. Venga, buenas noches. Buenas noches. Adiós. Pobre Frutos. Ahora descansará. ¿Qué? ¿Qué dices? No, nada, cosa mía. Ah, anda, toma un poco de chocolate. ¿Ya están dormidas? Nacho, ¿y la botella? ¡Tarán! Anda, ahí, las copas. ¡Tarán! Anda, dame la botella, que es capaz de liarla. La abro yo. Bueno, pues mientras tú la abres... Sí.
Yo hago el espectáculo. Si no sabes. Si no sabes. No sabes. I see you what in the low. Ay, toma. No. Ay, espera. Mira cómo está. Eso es algo, si no pasa. Bueno, vale. Sí. Aquí, espera. Sirve. Una. Qué bien. Anda, te hago un sitio, ven. Venga. Mira cómo has puesto la cama. No, Nacho. No lo puedo creer. Va, toma. Espera, voy, voy, voy. Pero Nacho, me voy, pero es que está el suelo mojado. Espera, espera, Nacho, no hables, espera. Voy, espera. Espera, espera, espera. Ya, ya. ¿Qué haces? Manita, ¿qué haces? Duermo con vosotros, ¿vale? No, no, vale, hija, venga, a tu cama, vamos, a tu cama. No, es que la abuela no me deja dormir. Bueno, pues duermes en la cama de María, venga, a la camita. Duermo con María, pero la abuela ronca como una vaca. Anita, no digas tonterías porque la abuela no ronca. No, no, será tu madre, pero la niña tiene razón, tu madre ronca como una vaca. ¿Lo ves? Nacho. Y me da miedo. Bueno, pues hacemos una cosa. ¿Por qué no coges tu osito y te abrazas a él y te duermes y ya está, eh? Ay, qué buena idea ha tenido papá. Venga, besa por el osito, ve. No, porque el osito está en el coche. ¿En el coche? ¿Y qué hace el osito en el coche? ¡Se me olvidó! Escucha, Anita. Si bajamos al garaje, entramos en el coche, cogemos el osito y te lo damos, ¿volverás a tu habitación? Bueno. Nacho, va por el osito, corre. Venga, yo te cuento un cuento. Nacho, va ¿vale? por el osito. No, siempre soy yo el que tengo que ir y hacer todo. Oye, Nacho, 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 Nacho. No, por favor. Si no me dejo, me quedo aquí. Nacho, ¿qué? Me estoy clavando el freno de mano. Espera, espera un momento. Espera. Ay, ahora. ¿Qué pasó? Ay, Dios mío, qué nochecita, a ver. Nada, se han caído cuatro cosas. Venga, vámonos, Nacho, sal, corre. Ay. ¿Qué ha pasado? ¿Te has hecho daño? Ay, me duele el cuello. Déjame. Déjame ver. Queda con cuidadito, déjame ver. Vaya, Chicho, vaya, Chicho. ¿Quién anda ahí? Nada, papá, nada, no pasa nada. Manolo, ¿qué es todo este jaleo? Nada, mamá, volver a la cama, no pasa nada, de verdad. Hijo, ¿has visto a alguien? No, 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 que venga, iros a la cama. Vale, papá, pero ¿qué hacíais? Que os vayáis a la cama, venga. Venga. ¿Hasta mañana? Lo dije, papá, que no pasa nada, está todo caído por aquí. Ya, lo ordenaré mañana, Manolo. Qué desastre. Venga. Anda, cuidado. ¿Qué pasa ahora? Un tirón aquí, levantarme. Anda, que la que has armado tú. Sitio donde podemos estar tranquilos. ¿Qué te crees? Tía Alicia, te queda mucho, llevas una hora, ¿eh? Tranquilos, ¿eh? No, ya está, me faltan solo los dientes. Nacho. ¿Qué? ¿Qué es esto? Pasta de dientes. Ya sé que es pasta de dientes. Pero es que, ¿por qué te cuesta tanto poner el tubo como una persona civilizada? Solo tienes que...
Oye, Anita sigue durmiendo. Como un tronco, es la única que ha dormido esta noche. Sí, no teníamos que haber dicho lo del ruido a mi madre, sabiendo cómo es. Oye, por cierto, todavía no es una hora decente y unos tíos han traído 4 cajas y 2 baúles de tu madre, ¿eh? Ay, bueno, ya sabes que le gusta tenerlo todo a mano. Ya. Oye, ¿qué tal tu chichón? Cuidado, ay, que me duele. Nacho, pareces una niña, de verdad. Oye, Alicia, tu madre no está de visita, ¿eh? Tu madre se está mudando. Lógico, se ha acordado con frutos que quiere que se quede ahí en Marbella. ¿Y por qué no ha dado su dirección? Pues porque, yo qué sé, se habrá traído las cosas de uso diario. Ya, ¿de uso diario? Uh-huh. 48 baúles, 7 cajas y 27.000 maletas de uso diario. Venga, Nacho, por favor, no seas pesadito, está muy sensible, no la puedo dejar en la estacada. No, pues yo lo digo por el jaleo que tenemos aquí. Bueno, sí, da igual, sí, ya nos arreglaremos. Claro, no sé. Hombre. ¡Nacho! ¿Qué? La casa de mi madre está vacía. Sí, eso es lo que me hace gracia. Bueno, yo lo digo porque podríamos vernos ahí. ¿Y tienes llaves? Sí. Bien. ¿A la hora de comer? A la hora de comer. Bien. Oh. Venga, la todo tuyo. Oye, la toallita, y el cepillo. Pero bueno, es que no hay. Fuera. Pero papá, que yo estaba antes, sí, ¿eh? Sí, pues, yo tengo la vez, venga, sí, adiós. Pero qué morro adiós, tienes, adiós. Te voy a denunciar por explotación a menores. Ya. Qué morro, y luego dicen que España va bien. Siempre pasa lo mismo. Hola. Me han dicho en el instituto que podría encontrarte aquí. Mira, si me vas a dar la charla, te la puedes ahorrar, ¿vale? Porque ya me lo han dicho todo. No, no, sí. Yo no vengo a decirte nada. He venido a devolverte las entradas. ¿Qué pasa, que no las quieren? Pues no. ¿Qué te esperabas? No sé, nada, supongo. Toma. Sería una pena que se perdieran. ¿Te gusta el baloncesto? ¿Eh? Sí, me encanta. Pues te las regalo, así puedes invitar a tu novio. No tengo novio. Bueno, pues a una amiga. Pero, ¿qué pasa? ¿Que tú no quieres ir o qué? Sí, pero no me apetece ir solo. No, alguien querrá ir contigo. ¿Conmigo? Mira, alguien que deja parapléjico a otro no tiene muchos amigos, ¿sabes? Pero bueno, tú no tienes por qué aguantar mis rollos, es que... No, sí, no son rollos. Nunca pensé que pudiera pasar algo así. Me encanta. Cógelas, que te vendrá bien distraerte. No, déjalas, son para ti. Seguro que encuentras a alguien agradable con quien ir. Bueno, pues gracias. Oye, por cierto, ¿cómo te llamas? Es que me da no sé qué llamarte Rulas. Me llamo Roberto. Muy bien. Pues hola, Roberto. Me llamo María. Hola, María. ¡Pero qué artilugio es ese, señor Manolo! Y son unos piñones nuevos que he comprado para la bici de Chechu. Se los cambiaré y así podrá montar hoy mismo. Hay que ver cómo es. Es que me admira, señor Manolo. Es que lo mismo vale para un roto que para un descosido, que me arregla una bici, que lo que ya, sea. Ya, pero mira cómo me he puesto. Bueno, vaya a la cocina. Encima de la mesa tengo un pañillo. ¿Y esto qué hacemos? ¿Lo recojo ya? Sí, recógelo. Muy bien. Sí. ¡Hola, Juani! ¡Hola! ¿Qué hay? Mira qué bici más chula me ha comprado mi abuela. Juani, ¿a qué mola? Sí, que mola, sí. 18 marchas. Pues... enséñasela a tu abuelo, yo creo que a él también le va a molar. Ah, es un detallito. Si no me lo gasto con mi nieto... A ver, ¿con quién? ¡Hijo! ¡Tengo una sorpresa para ti! ¡Abuelo, mira qué bici más guay! Ah, no, lo que pasa... ¿No da cara de funeral? No, que te he comprado unos piñones nuevos. Oh, abuelo, muchas gracias, pero... pero ya ves. Oye, Chechu, ¿cuántas veces te tengo que decir que cuando algo sirve no hay que comprar nada nuevo? Ay, Manolo, no seas anticuado. Es un regalo que he querido hacerle a mi nieto y ya está. Ya, anda... anda, vete a jugar un poco con la bici. Venga. ¿Eh, hijo? Pero lleva cuidadito, ¿eh?
Sí, venga, y no tardes, que vamos a comer enseguida, venga. No, no te vayas muy lejos, ¿eh? Venga. Hasta luego, hijo. Venga. Tú no me vas a decir lo que puedo o no puedo regalar a mi nieto. Ni tú tampoco puedes llegar aquí a cargarte toda la educación que yo le estoy dando al chiquillo día a día. Yo tengo el mismo derecho a educar a mi nieto que tú. Oye, Consuelo, mira, no quisiera ofenderte, pero tú estás aquí de visita y es muy bonito quedar bien. No, eso no, yo no soy una visita. Quiero decir que tú no vives aquí. Ay, pues mira, a partir de ahora sí, vivo aquí. Tengo el mismo derecho que tú a quedarme. Pero, Consuelo, un poco de sentido común. ¿Cómo vas a vivir aquí si no hay sitio? Ah, pero tú sí, ¿verdad? Pues mira, puedo decirte lo mismo. Si tú no estuvieras aquí, sí que habría sitio. Consuelo, está en mi casa. Yo vivo aquí desde siempre. ¡Ay, mira qué bien! Ahora me sale con la antigüedad. Mira, esta no es tu casa. Es la casa de tu hijo y de mi hija. Ya. Ya entiendo. Y no me pienso mover de aquí. ¿Ah? Y si quieres consultarme temas de educación infantil, pues estaré encantada de ayudarte. Sin ruidos y sin abuelos y sin niños. ¿Sí? Para que luego te quejes de que mi madre haya querido venir a vivir a casa, guapo. Sí, pues tengo una idea. ¡Ay, qué bien! ¿Qué te parece si le decimos... ¡Ay! ¡Ah! Si le decimos a tu madre que se venga a vivir a casa con el abuelo y que se quede con los niños. Y tú y yo no venimos a vivir aquí. Nacho, ¿qué? Que no terminaste el numerito ayer. ¿Te gustó? Pues ya hemos llegado. Pasen sin miedo. Bueno, ¿qué les parece? No me negarán que la casa es muy coqueta, ¿no? Vamos a la parte de los dormitorios que les van a encantar, estoy seguro. Bueno, aquí están los cafelitos. Gracias. Y ahora te traigo la leche y la miel, que como a ti te gusta, que no tenga que se me ha olvidado. Ay, Juani, que ahora tomo sacarina, ¿tienes? Sí, ya te la cojo yo. Tú tranquila, mujer. Toma, sacarina. Gracias. Ay, qué ve lo que has cambiado, hija. Es como si le hubieran dado la vuelta a un calcetín, ¿eh? Pero pa' mejor, ¿eh? Gracias. Pues tú, Juani, es como si no te hubiese dejado de tratar nunca, vamos. ¿Verdad? Es que está igual, la misma chiquilla recién salida del pueblo. Claro, no, bueno, es que no todos podemos cambiar tanto. Vamos, fíjate tú que no había quien te sacara de casa ni siquiera los días libres, ¿eh? Ay, no sé si es verdad. Lo echa para atrás que era. Bueno, ¿y qué? Mira, yo también me voy a cuidar. Me parece muy bien. ¿Tienes novio? Ay, Juani, no es tan fácil encontrarlo con una busca, ¿sabes? No, eso es verdad. Es que yo he tenido mucha suerte. Pues sí. Pero vamos, te lo digo. Porque el Poli comparte el piso con un chico que está muy bien. Juani, ¿no me intentarás ligar ya? Ay, liga, mujer, liga. No, lo que pasa es que es un chico muy majo que trabaja en el centro de salud con mi jefe. ¿Es médico? No, médico no. Es el responsable del personal sanitario del centro de salud. ¿Ole? Oye, ¿qué tal? Muy bien, es muy simpático. ¿Sí? Tiene un sentido del humor de lo más orina. Vamos, es un sentido del humor único. Ya. ¿Pero qué tal está? Anda, que vas al grano tú, ¿eh? ¿Qué tal está? Pues está muy bien. ¿Para qué te voy a engañar? Está muy bien. Vamos, yo no le se ve como un hombre, yo le veo como un amigo, ¿sabes? Ya. Pero vamos, es agradable de ver. Es un chico muy majo, muy salado, muy sanote, fuerte, ¿sabes? Como... Hija, como decíamos antes, un buen mozo. No, nada, Juani, a ver qué me pongo para salir esta noche. ¡Ay, mírala, ya se animó! ¡Ay, Dios! ¡Venga!
El Poli que ha venido. Hola. Hola, Poli. Oye, estoy deseando de conocer a tu amigo... Marcial. ¿Eso? ¿Eh? Bueno, Juani, tengo que irme. Ya, ya. Sí, luego te llamo para pedirte la dirección, ¿vale? Venga. Ah, por cierto, esa planta está muy triste, ¿eh? Deberías cantarla un poquito, chiquilla. Bueno, ah, yo la canto, venga. Venga, vámonos. Te acompaño. Sí, por favor. Anda. Venga, hasta luego, Poli. No. Ahora, amigo, ven. ¡Arriba los corazones! Ay, la Manoli. ¿Cómo es? Ahí la tienes. ¿Lista para animar, Marcia? ¿Qué te parece? Déjalo, anda. Sí, Marcia, he hablado con él y no quiere conocer a nadie ahora. ¿Y tú no has sido capaz de convencerle para que sea en su propia casa? Vamos, que de verdad, de verdad. Pero si es que no sé lo que le pasa. Tiene aquí a Raquel, aquí metida, en el cerebro, y no hay quien se la saque. Bueno, pues luego voy yo a hablar con él, ¿eh? Pero tú vienes conmigo. No sé yo. Yo le veo muy pasota, muy pasota. Pues mira, ¿por qué convenció ya a Manoli que si no...? Hola. Hola, pero bueno, ¿qué haces aquí? ¿Va ahora a tomarme un cafetito? Nacho, ¿por qué cierras la puerta? Porque vengo a celebrar algo muy especial. ¿Ah, sí? Pero solitos, tú y yo. ¿Solitos? Sí. Pues como se entere Javi de que estás aquí, no nos va a dejar estar solitos. Quería preguntarte no sé qué de la espalda que le duele. Oh, no, normal, soy médico, tenía que haber sido librero. Está usted muy guapa hoy, ¿eh? Solo hoy. Ven, pasa por aquí. ¿Por qué? Pasa por aquí. Mira, ya lo que voy a hacer es tirar todo esto a la mesa, ¿eh? Nacho, no digas tonterías. Venga, salud. Salud. Por los dos. Por los dos. ¡Alicia! ¿Alicia? Sujétame el vaso. Pero no, 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 espera, espera, espera. ¿Pero cómo le voy a dejar si sabe que estoy aquí, Nacho? ¡Alicia! ¿Pasa algo? ¡No! ¡Ya voy! ¡Estoy ocupando, eh! ¡Ya voy! Escóndete detrás, si no te va a dar la mano. Sí. ¿Qué pasa? Nada, necesitaba estar concentrada y me molestaban los ruidos. ¿Qué haces? Voy a dejar las cintas estas, ¿no? Yo ya puedo... No, ya no, mira, deja. ¡Que sí, que no! ¡Por cuidado! ¡Un segundo! Oye, ¿qué pasa? Las puertas estas están muy bien, ¿eh? Voy a dejar esto aquí. Bueno. Lo de mi espalda, por favor, sí. A Nacho. Estoy destrozado. No te preocupes. ¿Vale? Sí, ya se lo comenté además. ¿Dónde vas? ¿Qué haces? Voy a coger las cintas estas. Ah. ¿Vale? Hola. ¿Qué hay? ¿Está Alicia? Sí, sí, está. Sí. Hola, ¿qué? Hola, ¿qué haces? ¿Qué haces aquí, Nacho? Nada, qué alegría. Perdonad, Nacho. Te ha comentado lo de mi espalda, de verdad. Bueno, si me dijo que estaría aquí, ¿dónde se habrá metido este tío? Pues que le han llamado y ha salido volando. Sí, pues como me deje colgado, lo mato. No, hombre, pero si ya sabes cómo es mi primo, seguro que ahora viene. Oye, ¿habéis conseguido entradas para el partido? ¿Qué va, tío? No, bueno, pues en algún canal lo tienen que echar. ¿En las parabólicas? Ah, claro. Míralo, aquí está. Pero si en mi casa no tengo parabólica. Bueno, pues nada, pensemos, a ver quién tiene. A ver. ¿No sabes de nadie? En el centro comercial tienen seguro, chaval. ¡Seguro! Ya, pero es que en el centro comercial no nos vamos a enterar de nada. Hola. Hola, María. Oye, ¿te vienes esta tarde con nosotros al centro comercial a ver el partido? Bueno, es que esta tarde he quedado con Ruth. Si ah, no, sí, que... déjala si no quiere venir. Habrá quedado con algún amiguito. ¿Y tú qué sabrás, enano? Bueno, lo siento, ¿eh? Es que... Si... Bueno, adiós. Mujer. Hola, compañeros, ¿cómo os va? Pues nada, aquí, buscando algún sitio para ver el partido por la tele. Ah, ya, menuda faena lo de las entradas, ¿eh? Sí. Bueno, ¿y este qué le pasa? Que está tan contento, ¿eh? ¿A mí? Sí. Pues no sé. ¿Será que tengo un par de entradas? ¿Tienes entradas? ¡Sí! ¡Jope! ¿Qué pasa? Mira. Pero nada más son dos. Hombre, ¿y qué esperabas? No, si a mí no me importa, ¿eh? Ir a ver vosotros, que de verdad que no me importa perderme el mejor partido de la temporada.
que soy un simple niño. Bueno, vámonos a casa. Menor de edad. Juan Marcial, parece tonto, ¿eh? Qué bueno. Fíjate lo que engañan las apariencias. Tú pareces listo. ¿Por qué le pasa? Mal de amor, es una enfermedad muy mala la que tiene este chaval. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal, Marcial? ¿Qué hacéis aquí? ¿Os pasa algo? No. ¿Qué? Que Poli me ha dicho que, bueno, que ya había hablado contigo. Mira, si venís por lo de tu amiga, ya te he dicho que no. Venga, venga, hombre, no te pongas negativo ahora. Que tú. Yo no soy de esos de a novia muerta, novia puesta. Por Dios, Marcial, que no estás de luto, hijo. Escúchame un momento, si se trata de, no sé, de conocer gente, de divertirnos un poco, ¿no? Oye, además que la chica es majísima, ¿eh? Y yo creo que te va... Esa te va a ir a ti, te va a ir a ti esa. Sí. Hombre, Alicia, ¿qué tal? Sí, está reunido, sí, don Ignacio. ¿Que la vaya a buscar al trabajo? Pues hoy sale tarde, ¿eh? No, no, yo se lo digo. Espera, espera que lo apunto. Espera, que luego... Sí, que vaya... A buscar a su mujer. Qué raro suena, ¿verdad? Al trabajo, sí. Pues yo se lo dejo aquí y ya se lo damos. Venga, guapo, un beso, hasta luego. Oye, lo que te decía. No veas qué pibita, ¿eh? Sí. Bueno, no es guapa, pero vamos, sabe sacarse partido ella, ¿eh? Es elegante, es la palabra, elegante. Pero vamos a ver, ¿cómo que no es guapa? ¿Tú no me has dicho a mí que estaba como un quesito? Sí, bueno. Comparar con mi novia, mira, mira qué mujer, mira qué mujer. Mira, te voy a decir una cosa, voy a ir por no tener que pirarme de mi propia casa, pero como Raquel no hay otra, ni la ha habido, ni la habrá. Eso está claro, María, está claro. Oye, que no, que no vamos. Sí. Hola, Ernesto, ¿tienes mi correo? Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Aquí estamos de visita. Toma, señor. Bueno, me alegro. Don Borja. Gracias. Pues el 16 de agosto. ¿Mi mujer? No sé, eso es lo que dice ahí, ¿no? Ah, bueno, hasta luego, ¿eh? Hasta luego, vale. A seguir bien. Igualmente, adiós. No, no, aquí no. Hasta luego. Agosto, bueno. Hecho entonces. Que nos vamos, venga. Me anima esa cara. Vale. ¿Vale? Venga, anímate, Marcial y ¿sabes lo que pasa, Juanica? A mí me han hecho mucho daño a las mujeres, de verdad. Pues ya encontrarás a una, que te cure. Claro, además, mira, todos los zapatos tienen sina para hacer daño, te lo digo yo. Venga. Vale, adiós, cariño, venga. A ver si va a ser china la del pueblo de esta. Bueno, no creo, porque si es del pueblo de esta, ¿cómo va a ser china? ¿Qué? Nada, yo soy. Mira, frutos, no te lo voy a repetir más. No quiero volver contigo. No, no y no. Uy, que no hay nada que hacer. No, no, aquí no vengas. No, 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 nadie te ha llamado. Que no tengo nada que explicarte. No. Uy, pues sí, hay alguien más. ¿Y qué? ¿A ti qué te importa? Oh. Bueno, mira, frutos, tendrás que ir haciéndote la idea, ¿eh? ¡Adiós! Oh, Suel, ¿te pasa algo? Me pareció que discutías con alguien. No, va, frutos, oh, que es un recalcitrante. No como tú. Manolo, ven, vamos a hablar un rato. Verás, Consuelo, yo quería decirte... No, mira, Manolo, soy yo la que te debo pedir disculpas, ¿sabes? No, es que estoy muy nerviosa, estoy muy nerviosa. Me he pasado un poco, Consuelo, en realidad... Me ha faltado tacto, Manolo. Tenías toda la razón del mundo. Mujer, toda, ¿no? Tampoco soy yo quien para... yo te aprecio mucho, Manolo. Y yo también, Consuelo. Y yo también. Aunque parezca a veces que tú y yo nos llevamos... Pero es la confianza. Yo te tengo mucho cariño, ¿sabes? Y no quisiera que por tonterías. No, anda, que no llevamos años ni nada, ¿eh? Discutiendo. Porque aunque parezca que... Tú y yo ya nos conocemos desde hace mucho tiempo, ¿eh? Toda una vida. Toda una vida, Manolo. Uy. No. ¡Uy! ¡Frutos otra vez! ¡Frutos! ¡Uy! No, ¡Deja! ¿Qué me pongo yo? Tranquila, Consuelo. Te va a dar la lata a ti este hombre. Tranquila. Sí. ¡Sí! ¡Dígame! Que... ¡Ah! ¡Hola, Alicia! Perdona, hija. Sí. Ya. Acabáis muy tarde los dos. Pues... entonces no venís a dormir. Sí, bueno, pues nada, a pasarlo bien, hija.
No, deja, deja, ya, ya se lo digo yo. Sí, adiós, un beso. Los chicos. ¿A dónde van? No, que como Nacho tarda mucho en terminar su trabajo, y ella también, porque se van a ir por ahí un ratito esta noche. Y me han dicho que puedes quedarte en su habitación. ¡Ah! ¡Uy, uy! ¡Qué rico, ¿no? ¡Qué detalle! Sí, los chicos son así. ¿Y por qué no vuelven? Pues imagínatelo. Son jóvenes, querrán estar solos. Aquí somos muchos. Y lo digo por mí también. ¡Ay! ¡El amor! Me dan una envidia. Sí, y a mí también. Bueno, ¿por dónde íbamos? Pues íbamos hacia la cocina. A ponernos un vinito, ¿eh, Consuelito? Muy bien, Manolito. ¿Qué lo quieres, tinto o clarete? Tinto. Bueno, pues vamos a por el tinto. Hola. Bueno, que yo ya le dejo a su aire, ¿eh? Que yo ya me voy. Oye, que digo, Juani, que vas muy guapa, ¿eh? Ay, muchas gracias. Está un figurín, Juani. Un figurín. Uy, gracias, guapo. Doña Consuelo. Que te diviertas. Adiós. Bueno, entonces, ¿a por la copita? Sí. No todo va a ser discutido. ¡Juega! Manzanilla fresquita, ya se lo han cocido la olla. Manzanilla, aquí está la cervecita. Venga. Tu cervecita la abro yo. Está aquí el abre botella, chiquillo. El abre botellas está aquí. Anda que no. Mira, aquí no hace falta abre botellas, mira. ¿Eh? ¡Hala, mira! Bueno, aquí. Aquí no hace falta abre botella, reina. Aquí. ¡Ay! 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 Sí, es verdad, ¿crees que ese es mi tipo de hombre? Pues si no has hablado con él apenas ni nada, no conoces casi. Pues para mí que ese no es jefe ni nada. Además, de sentido del humor único, pero si un patoso. Bueno, jefe, jefe, lo que se dice jefe no es. Pero ¿cuándo no nos hemos reído tú y yo de una broma, hija? No, ya, si tonta no soy. Venga, dale, vamos. Ya estamos aquí, ya estamos aquí. Venga. Venga. Uy, la que has liado, Marcia. Bueno, esto es buena señal, ¿eh? Sí. Oye, Marcia. Dime. Tu trabajo debe ser muy interesante, ¿no? Bueno. Bueno. ¿Pero qué es lo que hace exactamente? ¿Qué hace? Este es el mejor celador de España, aquí donde lo ves. Del mundo, ¿eh? Sí. Ah, celador. Sí, bueno, yo tengo mis influencias, ¿eh? O sea, que tú con esos ojos me pides lo que quieras y, vamos, la luna te traigo yo. Uy, qué gracia. No te enrolles tan tonda. Vamos ahí a la habitación, que tenemos el mantel nuevo, el de lujo. Ah, el de Portugal, sí, vamos, ¿te acuerdas? Vamos. Ahora lo traigo. Me va a gustar ese mantel. Vamos a dejar esto y ahora. Míralo. Qué cómodo, sí. Juani, qué alegría. ¿Sabes lo que te digo? Que palíame con ese, nomás la falta salir del pueblo. Si no le conoces nada, dale una oportunidad, mujer. Ay, que estoy un poco cansada. Además, que no es mi tipo. Que un poquito gañán, Juani. Yo creo que me voy, mira. ¿Pero cómo te va ahí, chiquilla? ¿Cómo te va ahí? No, no te vayas. ¿Pero para qué? ¿Para que luego se haga ilusiones? ¿Dónde está? Me voy. Pero por Dios, ¿qué le digo yo ahora? Pues por mí puedes decirle que me he muerto. Juani, chiquilla, te llamo luego, ¿eh? Lo siento. Bueno, ya está. El mantel. ¿Y Manolí? Pues que se ha encontrado muy mal de repente y le ha dado una cosa y se ha tenido que ir. ¿Pero así sin despedirse? Bueno, me ha dicho adiós y que la despidiera de su parte y bueno, que lo sentía mucho. Qué raro, ¿no? Sí. A ver si se va a encontrar mal, la voy a... No, deja. Bueno, Marcia, son cosas de mujeres. Ah. Bueno, sí, femenina es, ¿eh? A mí me ha gustado la Manoli esta, que no veas, tiene su punto, ¿eh? Que no está nada mal. Mira, me vas a dar su teléfono, Juani, ¿eh? Mañana lo llamo yo y le pregunto cómo estás y, bueno, exacto. Claro, claro. ¿El teléfono? No lo tengo. ¿Cómo no? Que no? No. Sí, lo tenías aquí en el bolso. ¡Que no lo tengo! ¿Qué haces? Sí, que lo está aquí. Ay, mira, trae para acá. Ahí lo tienes. Ay, Manoli. Manoli. Voy, ya voy. Voy. Hola.
Perdona, chaval. ¿Está Consuelo? Hombre, Frutos, ¿qué tal estás? ¡Consuelo! ¡Consuelo! Oye, oye, tranquilo. ¿Dónde estás? ¡Consuelo, baja o subo a buscarte! Bueno, venga, hombre, tranquilízate, pero si ya voy yo a ver. ¿Qué quieres? ¿Mm? Uy, eres como las bestias. No puede hablar, si no es a gritos. Gatita, he venido a buscarte para llevarte a casa. Estoy en mi casa, ¿no lo ves? Estoy en mi casa, esta es mi casa. Ay, y ya no soy tu gatita. Bueno, si algo te ha molestado, dímelo. Yo te quiero, mimosita. Pues yo no. Uy, y levántese del suelo, hombre. Bueno, yo me voy a mi habitación. No. Tú no te vas a ninguna parte, no estabas aquí. Pues te quedas aquí. Ya está, nadie te va a echar. No, no, si me voy porque quiero. No, quédate, chaval. Yo no tengo nada que ocultar. No como quien yo me sé. Bueno, pues me voy al sofá. Yo no tengo nada que ocultar. No te quiero. Uy, ya no hay nada más que hablar. Ya. ¿Y eso de que hay otro? Pues no puedo negarlo. Sí, hay otro. Me he enamorado. Y le quiero. No fastidies. Exijo saber el nombre del imbécil que me quiere quitar a mi novia. No es ningún imbécil. Uy, piensa el ladrón, que todos son de su condición. ¿Y desde cuándo, si puedes saber, se le conoces? Desde siempre. Uy, siempre le he amado. He podido estar con otros, pero siempre he sido suya. Doña Consuelo. ¡Consuelito! ¡Manolo! ¡Ella! Vaya, don Frutos. ¿A qué ha venido? ¿A molestarla? Aunque es él, ¿eh? Niégamelo si te atreves. No, no puedo negarlo, no voy a negarlo. Es él. ¿Que soy el qué? ¡El otro! ¿Cómo que el otro? ¡No! No, Frutos, no, no, no es el otro, no. Es el único. Entérate, le amo. Yo amo a este hombre. Consuelo. Oye, Frutos, que yo no... ¡Tienes Fruto. Miedo, eh! ¿Te das cuenta, Consuelo? ¡No, suéltale, Frutos! ¡Oiga! ¡Suélteme! Venga, hombre, váyase. ¿No ve que ella pasa de usted? Que quiere a mi abuelo, a mi abuelo. ¡Fuera! Me marcho, sí. Pero volveré. ¿Has visto cómo al final lo veíamos? Sí, pero todavía no me has dicho cómo has conseguido las entradas. Ah, contactos, que tiene uno. Contactos. Venga, déjate de rollos. ¿Quién te las ha dado? ¿Te acuerdas de Arnaldo? ¿Arnaldo el tonto? Sí. Bueno, pues resulta que el tonto es el jefecillo de aquí. Dijo, cuando queráis ya sabes dónde estoy. Joder, qué humillación, tío, Arnaldo. ¿Pero qué dices, humillación? Si cuando le vi casi le di un beso al darme las entradas. ¿Arnaldo? Anda, goloso, no serás que tú... Parece el del Rulas. Sí. Anda que ha perdido el tiempo, ¿eh? Va con una chica. Sí, pues... Es María. Alberto, espera. ¿Se puede saber qué haces con mi prima? Mira, chaval, no es lo que piensas, ¿eh? Alberto, por favor. Alberto, ¿qué? ¿Estás tonta o qué? Déjala en paz, ¿vale? ¿Cómo que la deje? A ti te voy a dejar sin cabeza, payaso. Bueno, Alberto, ya está bien. Yo hago lo que quiero, ¿vale? Vale. Muy bien. Eres guay, primita. Guay. Venga, ¿entramos? No, no me apetece, ¿vale? Vete tú si quieres con ellos, porque ya no voy. Espera, Roberto. Tomad, para vosotros, ¿vale? No. Adelante. Ah, buenas noches. Hola, ¿pasa algo? No, 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 perdone, es que he visto luz por debajo de la puerta y como se supone que ya no queda nadie, pues... No, es que me he quedado aquí a trabajar un poco más.
Una cosa, ¿ha venido alguien preguntando por mí o ha llamado a alguien? Pues no, hace más de 3 horas que se han marchado los últimos a dormir y por aquí no ha aparecido nadie. Bien. ¿Le traigo un poco de hielo? No, no, así está bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Alicia, he terminado, cariño. Alicia, ¿estás dormida? Pichurri. Te estás haciendo la dormida, ¿eh? ¿No quieres hablar conmigo? Alicia, ¿quieres jugar, eh? Pues si quieres jugar, vas a jugar. Te voy a despertar de mala manera. ¿Sí? Te voy a hacer el pellizquito que a ti te gusta. Prepárate, ¿eh? Que esta noche no tengo misericordia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa aquí? ¿Quién me llamaba? Uy, perdona, Nacho. Creía que era tu padre. ¿Mi padre? ¿Cómo que ¿Que yo? ¿Qué? Pues, Manolo, con lo de antes, pues vale, tío, pero, pensé pero, que... ¿Tú qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? Pues eso, creo que duermo aquí, ¿no? Sí, pero es que tía Alicia nos dijo que esta noche no volvíais. ¿Cómo que no volví? Consuelo, ¿dónde está tu hija? Pues contigo, se supone que contigo, ¿no? Pues evidentemente no está conmigo. ¿Es dónde está? Bueno, oye, venga, a la cama, a dormir. Venga. Ay, tía, venga, tía, a la cama. Venga, a la cama. Oye, papá. Hijo, me voy a dormir. Voy a buscar a tu hija y tú no te preocupes, tú quédate durmiendo aquí, que yo si acaso duermo en el sofá. Oh, gracias, hijo. Gracias. Adiós. Nacho, tráeme un vasito de agua. Ahora te lo subo. Nerviosísima de tanto esperar. Bueno, acosar a mi suegra tampoco es mi idea de pasarlo bien. Sí, se va a enterar Marcial cuando le encuentre. Además, he dormido fatal. ¿Fatal tú? Pues yo es que no he dormido, vamos. Oye, ¿dejad de pelear ya? Buenos días. Buenos días. Venga, a sus puestos. Hola. Buenos días. Buenos días, María. Buenos días. ¿Os pasa algo? Nada. ¿Cuánto hacía que no dormíamos juntas? Pues no, lo sé, más o menos unos 30 años, mamá, qué horror. Oye, ¿has solucionado lo del piso? Ah, sí, oh, el piso, sí. Veréis, como es muy grande, he pensado alquilarlo. ¿Ah, sí? Bueno, y abuela, ¿y dónde vas a vivir ahora? Con el dinero, pues, alquilaré una cosita pequeña. ¿Cómo estoy sola? Oh. Mamá, no estás sola, no seas pesada. Si quieres, yo qué sé, te puedes quedar aquí unos días, ¿vale, Nacho? Sí, hombre, sí, claro. Bueno, pues si insistís, me quedo a vivir. Bueno, claro, sí. Total, nos las vamos a arreglar por un tiempo, ¿verdad, Anita? Pero ronca. Sí, como tu tía. Pues yo, guapo, yo no ronco. Oh, no. Oye, ¿a ti qué te parece, Manolo? Es que, no, por mí, mira, con tal de que no me metas en más líos, dame una tostada, por favor. Gracias. Oye, que, perdona, pero yo solo usé tu nombre para salir del paso, como comprenderás. ¿Y la ópera de anoche? Vamos, más que ópera, opereta. Mira, medio dormida pensé, a ver si ese hombre se ha creído que... Ay, por favor, imagínate, yo dejando frutos por ti.
Oye, oye, guapa, perdona, pero más de una. Querido, sí. Sí, un momento, un momento. Es Frutos. No, dile que no estoy, dile que no estoy. No, es para ti. Es para ti. ¿Para mí? Sí. Oye, a mí no me vuelvas a meter en una de estas, ¿eh? Vamos, no tiene gracia. ¡Sí! ¿Cómo? Oiga, a mí no me amenaza nadie. ¡Y usted más! A ver si se entera. ¡Ay, su padre! Se libra porque me ha colgado. ¿Por qué aplaudes? No tiene gracia esto, Consuelo. Y a mí cuando papá se pone así me da un miedo. ¿Y tú qué dices? Nada. Pues eso, no me cabréis. Bueno, total, que coge el perro. No es el perro. Es un mexicano. Al cabo de media hora se gira y dice: ¡Pinche perro peleón! Es muy bueno, ¿no? Qué bien lo cuenta, macho. Yo soy una negada para contar chistes. Yo, que se me olvidan todo. Bueno, este es el único que se te olvida. Bueno, hola, hola, Nacho. Estoy muerto de sueño. Ahora mismo te voy a parar un café, jefe. Cuidado. Ay, perdón. ¿Qué tienes, tortícolis o qué? No, nada. ¿Qué te pasa? Cuidado, Gertrude. Estás mayor, ¿eh? Que me haces daño la. Si tienes la cara hinchada, Nacho también. Bueno. Sí. ¿Pero tú eres el Pupas? ¿Que hay algún paciente que no está contento contigo y te curra o qué? No. Es que le pega a su mujer. No, mi mujer no, mi suegra. No fastidies. ¿Tu suegra? No me extrañaría conociéndola. Sí. Hola, Borja, ¿cómo estás? Hola. Oye, te voy a contar un chiste buenísimo. Llega un mexicano con su perro, se planta en la puerta... ¿Perro peleón? Sí. Ya lo sé, eso que siempre cuenta Gertrude. ¡Ay! Perdón. Gertrude. Por cierto, a mí no me hace ninguna gracia ese chiste, ¿no? A mí sí me hace gracia, me lo contó Marta. Bueno, me voy al tajo que tengo, curro. Hasta ahora. Ay. Sí, yo también me voy a ir, ¿eh? Es que tengo un montón de cosas que hacer. Sí, vete. Hasta luego. Pero bueno, les cuento el chiste, se lo saben y se ríen. ¿Por qué? Porque será muy gracioso. ¿Sí? Anda, no me vaciles tú también, ¿eh? Hasta ahora. Hasta luego. ¿Te pasa algo? Pregúntame más bien qué no me pasa. Tu mujer, ¿no? Ayer me dio un plantón, Nacho. Me dejó una nota con un mensaje suyo y yo pensé que era para reconciliarse conmigo, pero qué va. ¿Y la nota te la dieron aquí en recepción? Sí. Ya. Y tú fuiste a verla, ¿no? Claro. Claro que fui a verla, pero si es que ya la conozco. Lo hizo para fastidiarme, ¿sabes? Para darme el plantón. No, Borja, que la cita no era con tu mujer, era con la mía. ¿Y para qué quería verme tu mujer? ¿Será posible? Esta doña Consuelo, cuántos papelorrios tiene la tía. Oye, qué mujer. Voy. Manoli. Hola, Juani. Pasa. Mira, Juani, voy a ser clara. Yo solo quería saber si le había dado mi número de teléfono a tu amigo Masia para fastidiar o qué. Se lo dio el poli. Ah, bueno, menos mal. Ya estaba empezando a pensar que tenía algo contra mí. Vamos, de tal manera no creo yo que Marcia te haya molestado mucho llamándote, ¿no? Aunque solo sea ocupando el teléfono, mismamente yo esperaba otras llamadas. Oye, mira... Mira, Juani, es que me he pasado toda la mañana hablando de cómo me encontraba yo con un bebé. O como decías tú, responsable del área de... Para el carro, Manoli, para el carro, ya. Pero, Juani, por Dios, ¿cómo se te ocurrió pensar que yo pudiera tener algo con ese...? Ese será un bebé o todo lo que tú quieras, pero es muy buena gente, ¿sabes? ¿Y tú qué haces al fin y al cabo en la vía? Si tú estás plantando lechuga y echándole caca de vaca encima. ¿O qué te crees? Que no sé yo lo que es lo del cultivo biológico ese. Lo sabía. ¿Y qué es lo que sabías tú? En cuanto llegué y te vi con el delantal, sabía que te iba a molestar que a mí me vaya bien. Como, claro, yo ya no estoy sirviendo. Ángela María. O sea, que ahora para ti lo de estar sirviendo es que le vaya una mano. Ah, ¿entonces no te ha molestado? No, hija, no. A mí no me ha molestado eso. A mí lo que me molesta es la gente que prospera y se queda peor de lo que estaba, ¿sabes? Bueno, tú has venido a por tu bolsa, ¿no? Pues aquí está.
Bueno, Guani, pues nada. Ya nos veremos. Ya nos veremos. Anda, maja, que menudo has liado. ¿Pero cómo se te ocurre? Hoy eres la estrella del instituto, ¿eh? Todo el mundo habla de ti. ¿Ah, sí? ¿Y qué dicen? Mejor me lo callo. ¿Pero cómo se te ocurre salir con Rulas, tía? ¡Que yo no salgo con el Rulas! Además, se llama Roberto. María, no me asustes, no me digas que tú... Ay, tía, no digas tonterías, por favor. Pues no le vuelvas a hablar y ya está. Ya, pero... Si es que me da pena, se le ve siempre tan triste y siempre está solo. Oye, tampoco es justo, ¿no? Pero María, ¿quién ha dicho que la vida sea justa? ¿Tú qué quieres, que nadie nos hable? ¿Ah, qué pasa? ¿Que tengo que elegir entre él o el resto del mundo? Pues sí, y tú estás con el resto del mundo, es decir, con nosotros. ¿Y qué pasa, que no puedo estar en el medio o qué? No sé por qué te quieres complicar así la vida. Sí. Mira, ¿tú no crees que si a alguien se le da una oportunidad, puede cambiar? No sé, ¿tú qué crees? ¿Que un pastillero homicida puede convertirse en un chico encantador? ¿Cómo te pasas, tía? Homicida. Pero os habéis vuelto todos locos. Hola, ¿qué? ¿Ya sabes lo que ha hecho tu amiguita? Sí, no me apetece discutir, ¿vale? No, a mí tampoco. Solo quería preguntarte si recuerdas cómo era Lucas antes. Lo recuerdo muy bien. Bien. ¿Y recuerdas quién lo ha dejado como está ahora? Vale, que sí. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Fusilarlo? O sea, lo matamos, ¿no? Ya está condenado para siempre. Tampoco es justo. Mira, no quiero ni contestarte. Me dio pena. Venga, María, no te preocupes. Tía, que no ha pasado nada, tampoco. Lo único que tienes que hacer ahora es dejar de verle y ya está. Venga, anda. ¡Vamos! La pasurra que tiene mi primo, eso. Tú, que lo haga todo tu hermana, que tú no hagas nada. Hijo, ¿pierdes las nochecitas que estoy pasando? Hace 2 días que no pego ojo, Juan. ¿Será posible, tío? Se habla como un ministro. Chechu, eres un vago abusón. Mira, la calla, enana, que la única que duerme en esta casa eres tú. Como no se entera de nada. Claro. Pues a ver, explicarme a mí qué es lo que ha pasado. Si puede saberse. Hola. Estoy hecha polvo. ¿Otra igual? Hoy casi me duermo en clase y todo. Juan, a ver si está pronto la comida y me puedo echar una siestecita porque estoy baldado. Pero bueno, quéjate. Entre unas cosas y otras, la que lo está pasando peor soy yo. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en esta casa? ¿Que todo el mundo es vigilia o qué? Ya sí sé lo que pasa, que la abuela ronca. ¡Hola! Oh, no, eso no es verdad. Sí, es verdad. No. Manolo es el que ronca. Ya, Consuelo, yo no ronco. Ya, pues si no se duerme en esta casa, no es porque alguien ronque. A ver, si vamos a tener que llamar a Sherlock Holmes. Pobre Borja esperando y su mujer ni idea. Eso me suena. Hola. Oye, ¿estamos todos? Sí, ¿no? Estamos todos y vamos a comer, que esto se enfría, venga. No, un momento y prestad atención, que eso es importante para todos, ¿eh, Anita? Bueno, pues a ver si me entero ya de lo que pasa. Bueno, a ver, oye, como todos sabéis, esas últimas noches hemos tenido pequeños... ¿Cómo? ¿Pequeños qué? ¿Cómo lo podría...? Imprevistos. Eso, pequeños imprevistos y no hemos dormido las 8 horas de rigor, ¿eh? Anita sí que las ha dormido. Afortunadamente, Chechu. Ayer por la noche, pues, la abuela se fue a la cama de papá. Oh. ¿Ah, sí? Bueno, déjame terminar, Juani. Esta noche, ¿eh? No mañana por la noche ni pasada, sino esta noche, ¿eh? Sí. Esta noche, cuando nos vayamos todos a la cama, ¿eh? No quiero que nadie... ¿Habéis oído? Nadie. Que nadie se mueva de su habitación, pero bajo ningún concepto.
Claro, todo el mundo en la camita y nadie se mueve. ¿Eso? A ver si dejan de dar guerra. Tú también, mamá. Eso. Perfecto. ¿Y si hay un incendio o qué? No, ni incendio ni nada. He dicho que bajo ningún concepto. ¿Eh? ¿De acuerdo? ¿Entendido? ¿Vale? Ok, a comer. Esta noche. Me río yo del misterio del Che. A ver. A ver, un momento. ¿Qué pasa? Sí que se estira a tu amiga. No es mal que Marcial no se ha enterado de nada. Pues eso nos pasa, por meternos donde no nos llaman. Bueno, yo quería ayudar. Ayuda. El caso es que está otra vez con el bajón, el pobre. Anda, pues... No... No se habrá enamoriscado de Manoli. No creo, ¿no? Oh. Más te vale, porque se lo va a tener que explicar tú todo, si no, ¿eh? ¿Qué pasa, Paleta? ¿Qué tal, compañero? Pues mira. Aquí estamos. ¿Estáis tomando algo? Sí, un cafetillo. Ahí estamos. Vale, voy a poner una cervecita. Ay. Sí, ponte bien. Cuidado, que es que está todo... Bueno... ¿Qué tal se ha dado? Pues ya ves. Yo creo que me he quedado un poco deprimido con lo de la Manoli esta, ¿sabes? Sí. Pero ¿por qué? ¿Que te ha dicho algo? No, si podría intentar salir con ella. Yo creo que hemos conectado y eso, ¿no? ¿Pero para qué? Ya. Yeah. No sé, nunca sería lo mismo que con Raquel, ¿sabes? Ahora me he dado cuenta de que ella es la mejor. Bueno, pero tampoco es la única, digo yo. Claro. No, si Manoli está bien y... No sé, pero nunca será lo mismo que Raquel, ¿sabes? Compares lo que compares... Para mí Raquel siempre saldrá ganando. No, sí. Muy buena idea no fue, la verdad. O sea, además tampoco es cuestión de salir con una para olvidar a la otra, ¿no? No se puede ir haciendo daño a la gente así, ¿no? Voy a mi cuarto que estoy... Venga. Pues sí que le hemos ayudado bien nosotros. No sé, de tal manera parece que está... No sé, como más crecido, ¿no? ¿Cómo que está crecido? Poli, deje ánimo, hijo, también tú. Ah. Bueno, ¿dónde tu hija? Preciosa, como has dicho. Bueno. Cuando mi hija tiene 3 meses. Chechu. ¿Qué, abuela? Ese fue la mía. Oye, tesoro, tráeme un refresco de la nevera. Con un posavasos para no manchar. Ay, es que en esta casa no utilizamos posavasos. Ah, con una servilletita de papel. Ah, sí, eso sí. Vale, gracias. Manolo, ¿tú quieres algo? No, gracias, Consuelo. De ti, cuantas menos cosas, mejor, ¿sabes? Ay, tengo un desconcierto. Pero bueno, ¿cómo ha cambiado frutos? Bueno, es que no le conozco. ¿Y no vas a darle otra oportunidad? No, por Dios, no. Cuando alguien se degrada así, pues no se le puede luego mirar a la cara, ¿no? Anita, pregunta quién es. Hola, vengo de la inmobiliaria. Ah, buenas tardes, pase. ¿Qué tal, cómo está? Hola, la inmobiliaria, qué bien. ¿Qué hay de la casa? Pues tengo una buena noticia. Por fin tengo inquilino para usted. ¡Oh, qué bien! No, piénsalo, Consuelo. No, lo mejor es no precipitarse. Nunca se sabe si puedes necesitarla. Pues es un inquilino buenísimo, ¿eh? Desde el primer momento se ha quedado prendado con la casa. ¡Ay, si es que es una monada! Pase usted, sí. Siéntese. Y bueno, incluso está dispuesto a pagar más de lo que usted pide. Ya sabía yo que valía más. Bueno, lo que ocurre es que esta persona tiene mucha prisa por entrar en la casa y él ha firmado ya. Mire, aquí tiene todos los papeles, léalos y si le parece bien, pues... Consuelo, no te precipites. Te viene bien tener la casa libre. Ay, Manolo, calla, no me agobies. Calla, hombre, bueno. Calla. Le agradecemos que tome nota de esta resolución y por esta procedencia de aprovechar la oportunidad de saludarle muy atentamente el comprador. ¡Uy! ¡Pero si es Frutos! ¿Le conoce? ¡Oh! Vaya, mejor, ¿no? ¡Oh! ¿Mejor? ¡Pero si ese hombre me persigue! Vaya.
Bueno, entonces será mejor que lo dejemos, ¿no? Bueno, parece que no es la persona indicada. Usted por el momento no mueva el asunto ya, y olvídese de la casa. Ya ve cómo está. Sí, entiendo. Señora, lo siento mucho. La casa es preciosa, ya encontraremos otro. No, si no tiene usted la culpa. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí. Ay, Dios mío. Toma, a ver, Manolo. ¿Qué pasa? Manolo, Manolo. Corre, abuelo, ven, corre. Manolito, que la abuela se está mareando, corre. Dale un poquito ¿qué para pasa? La nuca. La nuca, eres más niño que esto. ¿Qué te pasa? Hombre, la cabecita. Mucho mareo. Anda, dale un poquito mucho de... Mareo, anda, bebe, bebe, que te vendrá bien. Claro, vamos, porque vamos, tiene azúcar, vamos, corre. Vamos, ¿ya? ¿Eh? ¿Estás mejorcita? María, María. Hola. Ah. ¿Qué hola. Vienes del instituto? Sí, ¿y tú? Ya, de por ahí. Oye, espero que no tuvieras bronca en casa por lo del pabellón. No, que va. Y al final no lo pasamos bien, ¿verdad? Sí. Fue genial, no patinaba desde que era pequeño. ¿Ah, no? Cualquiera lo diría. Que así lo hice fatal. Pero bueno, ya le he cogido el truquillo, la próxima vez verás. Tú patinas muy bien. Yo no, es que me gusta mucho solo. Sí, pues tenemos que volver. Esta tarde, si quieres. Es que tengo que estudiar y... Oye, el domingo hay otro partido. Si quieres, podemos... No sé si podré ir. Ya, bueno, no te preocupes, lo entiendo. ¿Sabes? Si pudiera volver atrás, solo quiero tener una vida normal como los demás. María, no soy ningún criminal. Tú me entiendes, ¿verdad? Bueno, adiós. Ya nos veremos. Soy el doctor del amor. Por favor, me enseña la patita. Le enseño lo que usted quiera. A ver, cuidado. Pasa. Ay, guau, qué cena, qué estupenda, ¿no? Te gusta, ¿eh? Sí. Y el caviar que a ti te gusta. Caviar, pastelitos. Para una noche espectacular. Oye, ¿sabes el único problema que encuentro? ¿Qué pasa? Que si comemos mucho... ¿Qué? Ay, el peligro. Ay, que cuidado, en estos cuidado, laterales... Que tengo muchas cosquillas, cuidado. Se forme... Cuidado, unos... Ay, que soy capaz de dar patadas. Cuidado, deja. ¿Qué pasa? ¿Que la señora no quiere cenar? No. ¿No? No. ¿La señora quiere ir al postre directamente? ¡Pues sí! ¡Bueno, al postre! ¡Ya! ¡Música! ¡Atención a mis músculos! ¡Nacho! ¡Nacho, ya. ¿Por qué no vas? Sí. Nacho, no. Ve directamente al estribillo y así nos ahorramos tiempo, venga. ¿Al estribillo? Oh, sí. Ah, al estribillo. Pues al estribillo vas allá. ¡Nacho! ¡Nacho, por Dios! ¿Qué te ha pasado? Nacho, no, no bromees. ¿Me has hecho daño? Ay, por Dios, es que eres patoso, Nacho, de verdad. Mira, ¿dónde te duele? A ver. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué susto, hijo! Yo creo que es un esguince. ¡Ay, atención! Pero que ya te he dicho que me he torcido el tobillo. Ay, no sé, no entiendo eso. Voy a por hielo. Ya se me pasa. Ay, sí, ya. Mira, hijo. Están aquí, están aquí. Pero, por favor, vas a dejar de los vecinos. Pero, hija, ¿qué ha sido todo ese estruendo? Oye, queríamos que se había caído el piso. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué papá está leyendo un libro? Pero, ¿qué le hemos ido a dejar? Mamá, por favor. Ya, estoy aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero, papá. Hijo, pero bueno, ¿qué dije yo esta mañana? Ya, papá, pero es que pensaba... Que no, pero es que pensaba, no, ¿qué dije esta mañana? Hombre, tío, pero que no, que ¿qué dije esta mañana? Que alguien me lo diga, a ver, ¿eh? Que no nos moviéramos bajo ningún concepto. ¡Eso, bajo ningún concepto! Sí, pero papá, esto no es un concepto, esto es caviar. Pero bueno, ni... ¡Fuera! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Fuera! Lo siento, pero, ten cuidado. Venga, vale, tranquila, no pasa nada, no pasa nada. Hijo, venga. Buenas nada, noches, mamá, todo bien. Adiós, ¿todo adiós, bien? Hasta mañana. No, adiós. ¿Sabes lo que necesita el doctor Martín? Un tratamiento de choque. ¡Ay, cuidado! ¡Ay, cuidado!
Nacho, que nos van a oír, por favor. Nacho, que no por aquí más tiempo. Nacho, adelante. Bueno, espera, ahora apago la luz. Ahora espera, luz. Déjame bueno. Muy, espera. ¿Quieres apagar la luz de una vez? Yo no me muevo de aquí aunque se caiga la casa. Espero que esta noche bajes el volumen del ronquido, abuela. No me hagas hablar. Manolo, esta noche por fin vas a dormir de una puñetera vez. ¡Al ataque! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay! No, Nacho, otra vez. Mira, me tengo mucho miedo. No, tranquila, abuela, que no pasa nada. Yo creo que deberíamos ir, Alberto. No, hombre, que no, ¿qué quieres? ¿Que te eche otra vez la charla? Niños, todos a dormir y mañana será otro día.